Esta película tiene dos protagonistas de excepción. De un lado Abel y de otro la ermita de Santa Fe de Palazuelos de Albelda. Ahora bien, estos dos personajes, aunque complementarios, pertenecen a mundos distintos. Abel, por ejemplo, es el último eslabón de la dinastía de los Portilla Linares. Abel Portilla Bedia. ¿Y cuántos años tienes? 25. Tu acento no es riojano. Santanderino. ¿Eres de Santander y vives en Santander o...? Sí, en un pueblecito que se llama Pedreña. ¿Y estás de vacaciones en La Rioja? Más o menos, he venido por aquí a hacer unas campanas para la iglesia de San Marcos, la ermita de San Marcos. ¿Hacer unas campanas? Sí, lo que oyes. Yo pienso que hacer una campana es una cosa bastante complicada y con problemas de fábricas y de fundiciones y de fuego. Y ¿estas cosas cómo se hacen? Pues se siguen haciendo igual que hace 3 o 4 siglos, entonces el sistema es barro, ladrillos y lo que con ello lleve. La ermita, por su parte, perdido ya cualquier rasgo de juventud, se arruinaba en silencio, en la más absoluta soledad. Abel había aceptado el encargo de fundir 2 campanas al aire libre para la espadaña de este templo abandonado, siguiendo para ello las pautas tradicionales. El proyecto suponía para él un aliciente desde el punto de vista tradicional y al mismo tiempo un medio de entroncar con un pasado perdido y lleno de dificultades. Abel acude a la cita que tenía en el ayuntamiento de Albelda para iniciar los preparativos y solicitar la colaboración de toda la localidad. El proyecto, concebido con precisión, comienza a andar. Aunque en un primer momento llegó solo, enseguida contó con el apoyo de toda la familia Portilla Linares, algunos de cuyos miembros acudieron incluso desde tierras americanas atraídos por la experiencia. Pues yo hace 25 años me fui a América y tuve fundición en Colombia y en Caracas, o sea, en Venezuela y en esto. Y entonces he hecho miles de campanas en América, conozco toda América, he puesto campanas en todos los países de América. Claro, en América pues en campanas sí, todo, porque en América no se hacen campanas. O sea, con el sistema europeo tradicional, el sistema de la cera perdida, no se hacen en América, en ninguna parte, ni en el norte. En Estados Unidos las hacen, pero como hacen en serie, como una pieza común y corriente, una pieza de bronce o de hierro, pero no el sistema europeo. Reunidos en el ayuntamiento, se intercambian propuestas y técnicas. Van a ser unos días intensos. Albelda, como una gran campana, llamará la atención de estudiosos y curiosos que se acercarán a contemplar el interesante experimento. Unos pasos atrás en el tiempo, unos pasos adelante para conocernos. Pues sí, el sistema de la perdida se arma, se hace la primera parte de la campana, se hace en ladrillo, que es la parte interior de la campana, nosotros llamamos el macho. Sobre eso se afina, una tierra muy fina, muy cribadas y muy finas, y se hace en barro lo que va a ser la campana luego en bronce. O sea, exactamente la misma campana. Para la parte interior de lo que va a ser la campana en barro se le da una ceniza muy suave, y por la parte exterior se tornea en cera. Por eso se llama a la cera perdida, sebo y cera. Entonces ahí se le ponen las leyendas, los adornos. Es muy lento porque tiene que secarse pues, o sea, con la temperatura natural, no puede dársele fuego. Y luego ya pues, se va dando el tercer molde, que es el macho, lo que es la falsa campana, y el tercer molde. Cuando se va a fundir, se levanta el tercer molde, se rompe lo que es la falsa campana de barro, y queda el macho, la parte de dentro de la campana, y la parte de fuera. Y el vacío, donde luego al fundir, sale la campana ya en el bronce. Un poco más tarde, tío y sobrino se desplazaban hasta la Vega de Liregua a bordo de un Mercedes en un caluroso día de verano. Aquellas caballerías tan sumisas que acompañaban al campanero en su vida itinerante han sido sustituidas hoy por potentes ingenios mecánicos, mucho más obedientes. El lugar elegido para llevar a feliz término la experiencia era una pequeña explanada junto al río, fresca y umbría. Allá en Meruelo llegaron, creo que fue en el 1507, o sea, la fecha exacta no se sabe, o 1510, de Holanda, unos campaneros
que con el descubrimiento de América, pues vieron la posibilidad de incrementar el mercado y de hacer muchas más campanas en España, y se vinieron a entrar por el puerto de Laredo y se ubicaron en Meruelo, un pueblo del interior. Estacas, de plomada y un eje vertical de hierro al que se aplicará una plantilla en el momento preciso, conforman un artilugio a modo de torno que será fundamental para configurar las curvas de la campana. Sobre una base de ladrillos se levanta luego todo el molde, hecho fundamentalmente a base de cascotes y barro. Sucesivas rotaciones de la plantilla irán alisando la superficie de esta estructura básica, formada por una sucesión de círculos concéntricos. La verticalidad, como punto de referencia, exige las comprobaciones de rigor. Consta el molde de tres partes diferenciadas: el macho, la camisa o falsa campana y la capa o cascarón envolvente. El macho es el elemento interno del molde y se recubre en su totalidad con un amasijo de barro, paja troceada y excrementos de caballo. El molde se refuerza con vueltas de alambre que tienen como finalidad compactar todos los materiales para que no se rompan en el momento de la fundición. Una vez conseguida la forma ideal, se elimina la plantilla y se procede a encender una hoguera para cocer esta estructura. Las separaciones entre los ladrillos actuarán como respiradero y el macho de chimenea y horno al mismo tiempo. Pues 300, 400 kilos, para un bolsito como este no es 300, 400 kilos. O sea, son dos, tres, lo que vulgarmente dicen macho y hembra, o sea, una grave y otra aguda, y luego los cimbalillos. Quiero decirte que ¿cómo se pueden manejar 300 kilos para que suene bien, con el oído que tenéis los campaneros? Claro, nosotros ya tenemos unas tablas, o sea, por el diámetro, por las medidas, sacamos, o sea, el grueso, la altura, el peso y la nota musical. Si no nos equivocamos, sale perfecta. Si en el moldeo o en eso pues no lo hacemos bien, pues varía. Pero nosotros ya tenemos ya por las medidas, por el diámetro de la campana, y una campana de 50 centímetros, por ejemplo, pues pesa 46 kilos. Es nota sol. Tiene tantos huesos, tanta altura, ya, pues, si lo haces bien, tiene que notar sol, tiene que sonar sol, la nota sol. ¿Y cuando el campanero pierde el oído, se puede afinar la campana? Sí, sí, se puede afinar, pero ya queda un poco el sonido estridente, o sea, los armónicos ya no terminan, rompen. Cuando tenías 25 y estabas enamorado, ¿cuántas curvas de campana reflejan las curvas de las chicas? Bueno, en América muchas, porque Las tropicales tienen las curvas muy similares a las de las campanas. ¿Y sus voces, cuánto tienen que ver con ellas? ¿Con las voces de mujer? Ah, con las voces de mujer. Pues muchas, y sobre todo las sudamericanas, que son suaves, melosas. La campana es suave, es agradable, no es estridente. O sea,
tiene mucho que ver. ¿Cuántas campanas habrás hecho? Pues en América, 6.670 y pico. Si todas sonaran a la vez, ¿desde dónde se oiría? Pues sería como una bomba atómica, ¿no? Porque hay una leyenda que dice que la campana de Toledo, que es la mayor que hay en España, la hizo uno de la familia de Santander también, que se rompían los cristales y que se abortaban las señoras cuando la tocaron. ¿Cuánta gente detrás de ti, que no sea tu familia, se ha sentado a tu lado y te ha dicho, oye, yo quiero ser campanero? Pues en España no, pero en América sí. Pero yo les digo pues que no sé, que no hay que nacer, pero hay que mamarlo. O sea, que falta mucha vocación. Una nueva plantilla, distinta de la anterior, creó la camisa o falsa campana, o sea, el corazón del molde. Un baño de cenizas cribadas aún caliente dará a su superficie un color grisáceo que servirá para aislar e individualizar cada parte del molde. Porque hacer una campana, tener una campana es una obra de arte. Son piezas únicas. Cuando nace la campana, muere todo el trabajo. O sea, el molde desaparece y nació la campana. Mientras tanto, se va preparando la leña, que se abre siguiendo el sentido de la veta. Hay quien dice que de este modo el calor que genera es mayor. Las campanas nacieron, o sea, cuando la Iglesia Católica y las demás iglesias después las asumieron para sí, las campanas nacieron en las cruzadas. Los cruzados que iban a Palestina tenían campanas de plata, campanitas pequeñas, entonces iban sonando y iban convocando. Y entonces la Iglesia sabia, como en otras cosas, pues dice, oye, pues vamos a hacerlas más grandes y vamos a elevarlas. Un alto en el camino sirve para reponer fuerzas. Tío y sobrino están perfectamente compenetrados en la labor. Cuando todo está dispuesto, se hace un agujero en la tierra y se recubre con una lechada de yeso. Junto a él se comienza a construir el horno, rudimentario si se quiere, pero efectivo. Elevó las torres y desde esa fecha a esta parte pues ha convocado al hombre en las fiestas, en los nacimientos, en los entierros. O sea, ha marcado la pauta del hombre, sea católico, sea lo que sea, porque en Estados Unidos hay en un pueblo puede haber 5.000 habitantes, puede haber 20 iglesias y todas tienen campanas de distintas religiones. La base del horno en forma de cuña se compacta poco a poco con palos y por el emparrillado irán filtrándose las cenizas de la combustión. El horno adoptará el aspecto de proa de un barco y con unas costillas flexibles, los dos pequeños compartimentos de que consta terminarán en una alta chimenea. Cuando esa voz ha pasado en el tiempo, cuando tú vuelves 20 años después a ese pueblo y pasas por debajo de la iglesia y vuelves a encontrar o a escuchar la campana, ¿qué sientes? Pues sientes una nostalgia terrible y sientes que ya no están los que participaron contigo para la obra, que ya no los encuentras, que muchas veces ha perdido el paisaje, la estética de la ciudad, que lo ha perdido. Entonces, te sientes un poco deprimido, porque no es lo que tú te figuras cuando vas a verlo. Ha cambiado totalmente, entonces tú pusiste todo tu empeño, toda tu ilusión, y luego pues ya te sientes un poco desilusionado. ¿Y cuando una campana está rajada y suena bronca? Pues si es de uno, eso es un martirio. Si no es tuya, pues bueno, pues es una obra más que vas a hacer. Hablando de campanas, ¿cuál es la campana más grande que has hecho? Pues en la Catedral de Jaén, vamos, yo la que más grande que hice fue en esta de Cartagena de Indias, en Colombia, de 5.600 kilos. ¿Cómo es una campana de 5.000 kilos? Pues tiene de diámetro en la boca cerca de 2 metros. ¿2 metros de boca? 2 metros de boca. ¿Y para mover eso? Pues con grúas, claro. Con grúas. ¿Y la campana más pequeña? Pues la más pequeña, se han hecho algunas por ahí para obsequiar, de un kilo, medio kilo, campanitas pequeñas, pero con el mismo sistema artesanal de la campana grande. O sea, ¿le pones el mismo cariño a la más grande que la más pequeña? Sí, pues se hacen pocas porque resultan carísimas, entonces pues algunas que hay que hacer por compromisos y regalos y eso, se hacen pocas. ¿Y la campana más querida? Pues la campana más querida, las que hice en el pueblo donde yo nací. Allá lejana, triste campana, va despertando con sus sonidos los blandos ecos, murió el ayer.
con la plantilla barroca heredada de sus antepasados, van preparándose una a una las letras y motivos decorativos que irán grabadas luego en la campana. Abel, ¿tu abuelo era campanero? Sí, toda la vida. ¿Y tu padre? También. ¿Y tus tíos? También, o sea, es una saga de campaneros. O sea, las campanas que viene de generación en generación. Entonces, lo más normal que si mi padre o mi tío ha sido campanero, pues su hijo sea campanero y su nieto pues sea campanero. Recordemos las palabras de Miguel describiendo el proceso llamado a la cera perdida. El material usado es más liviano, grasa y barro normalmente, ya que será preciso eliminar esta camisa con facilidad en la última fase del proceso, para que su sitio lo ocupe el bronce fundido. Abel eliminará con mucho cuidado las rebabas y alisará una vez más los pequeños defectos, para evitar que estos queden posteriormente reflejados como un calco en la campana. Luego viene una parte muy importante que es el torneo, que es donde lleva todas las letras, lleva todas las inscripciones y lleva todo lo que va a ser la campana, una simulación de campana. Encima de eso haces el tercer molde, que se compone de la primer mano que lleva barro muy fino con claras de huevo, que aunque parezca raro, pues es así. Las claras de huevo lo hacen al barro darle mucha elasticidad y mucha fuerza. Y encima de eso pues ya se va construyendo la tercera capa, digamos, ¿no? Terminado eso, pues tienes terminada la campana y tienes que disponerte ya a otra fase, que es la fundición. Un poco más complicada. Como decía antes Abel, una papilla hecha con clara de huevo sirve para proteger todos los caracteres de cera y el resto de la camisa excesivamente frágil. Pero previamente hay que filtrarla para evitar que se formen grumos. Un buen amasado en unión de unas manos expertas son importantes en este proceso. ¿Cuántas veces has tenido una campana fónica? ¿Cuántas veces? ¿Has hecho o se te ha estropeado y se ha quedado fónica una campana? Pocas, pero me han hecho mucho mal a la cabeza, digamos, ¿no? O sea que no me gustaría repetir la historia, entonces en estas campanas que he fundido para nada he pensado en ese momento de que me iban a salir mal. ¿Tú piensas que la campana tiene que sonar bien si has puesto cariño en tu trabajo? Eso es lo más normal y lo más principal, que si has tratado una campana con cariño y le echas el bronce que ella se corresponde, tiene que salir la campana bien y con su sonido y su forma. ¿Qué nota va a tener tu campana? ¿Qué? ¿Qué tono, qué nota, qué voz va a tener tu campana? Pues creo que era un do, o sea, porque eso viene en el trazo ya de las plantillas, que entonces la campana daba un do y entonces me di cuenta del sonido hasta que no la sueno, pues no perciben mis oídos el sonido de las campanas. Este tercer componente del molde, llamado capa, por actuar de casquete protector, se refuerza con ligaduras de cáñamo. Su aspecto es más bien tosco. Al fundirse la cera de la leyenda por efectos del calor, esta queda grabada definitivamente en su interior. Thank you.
Es ahora cuando se procede a hacer un pequeño molde de cera para el copete o asa de la campana, a la que luego se fijará el yugo tras eliminar las imperfecciones. Una vez depositados en el hoyo los moldes, se destruye la camisa con mucho cuidado y a continuación se coloca la capa sobre el macho. La limpieza condicionará el resultado final. Por eso, con el fin de que no penetren pequeñas partículas en el interior, se cierran los orificios con sendos tapones de cáñamo. Por uno de ellos será absorbido el bronce, mientras que por el otro saldrán los gases desplazados por la colada. ¿Petróleo? ¿Es eléctrico? ¿Cómo es el horno? Normalmente, como ha evolucionado las cosas, pues en el taller le tenemos de aceite. Entonces aquí en las campanas estas, como las hacemos al aire libre, pues lo hemos fabricado de madera, o sea de leña, que llega a coger una temperatura de 1300 grados, entonces lo tenemos que llegar a coger con leña, que normalmente pues suele ser de olivo o de encina. Ahora, el agujero en el que reposan los moldes se irá rellenando con tierra, que se apelmazará utilizando estacas puntiagudas. Los puntales del torno se hacen astillas para aprovecharlos en la combustión. La tierra, poco a poco, va adquiriendo la consistencia precisa, gracias a la presión ejercida por las estacas. Abel solía decir que la pequeña pisada de una cabra compacta el terreno mucho más que la de una vaca. El paso pisón o pisoneo es la técnica utilizada. Los dos agujeros del horno, enfrentados entre sí, están dispuestos. Los moldes esperan con impaciencia la salida del bronce que se abrirá paso a través de un canalón de ladrillos. El abuelo de la dinastía Portilla Linares no ha querido perderse el acontecimiento, pues en el fondo él ha sido el que ha llevado la dirección de los trabajos desde su casa de Cantabria. Por eso ha venido a Albelda, para comprobar entre partidas de mus con sus nuevos amigos
que el nieto había aprendido la lección correctamente. Mientras, las gentes de Albelda, sobre todo los niños, siguen los trabajos con interés. Vicente, el ayudante de Abel, que es de Albelda, no se cansa de repetir una y otra vez la misma historia, también de apartar a los más atrevidos que trepan por todas partes. Abel dirige la ceremonia mientras el alcalde, los maestros y el abuelo se sienten satisfechos. Empezamos los moldes de ladrillo. A continuación del primer macho que es de ladrillo. El sistema del horno es prácticamente como se hace el molde de las campanas. Va de más a menos para que la llama estrelle, y una chimenea como de unos 4 metros. Con esa forma y tomando unas medidas y unos baremos para hacerlo, llega a alcanzar los 1300 grados que te decía. Bueno, nosotros también vimos que enterrabas las campanas. ¿Eso por qué es? Porque al soltar el bronce del horno hace 3 o 4 veces más fuerza del peso de la campana. Si es una campana pesa 100 kilos, te hace unos 300 o 400 kilos de fuerza al entrar, ¿no? Entonces la misión del hoyo es meter las campanas en el hoyo y tapearlas con tierra para que al entrar el bronce no tire a reventar, porque si revienta se marcha, hace fisuras al molde y escapa, es probable que se escape para abajo del molde. Aquí es la canal por donde va a ir el bronce cuando salga del horno, cuando esté fundido. Aquí es el ladrillo por donde salen los gases de la campana que está abajo enterrada en la tierra. Y aquí esto es el bebedero donde va a beber la campana. Un buen cigarro traído desde muy lejos como signo de buen presagio. El fuego, ya en el horno, marca la cuenta atrás. Es importante la que queda encima de la parrilla para que dé calor, y la leña larga es para que la llama suba hasta el final de la chimenea. Este es bronce de campanas viejas que utilizamos para las nuevas campanas. En el horno hemos echado un 80% de lo que va a ser la fundición. El 80%, porque si le llenamos completo con toda la carga, obstruye la llama para que salga por la chimenea y entonces le evitaría el que se calentara bien el horno. Entonces han quedado unos 100 y pico de kilos, que es lo que vamos a cargar ahora, porque lo que está en el horno ya está en fusión, ya está fundido. Estamos mirando y probando para saber si el bronce ya está en punto de fusión, ya ha bajado, para hacer el nuevo recargo, o sea, para meter el bronce que falta para completar la fundición. La prueba nos la da que ya el bronce, en medio de fusión, se agarra al hierro. Entonces ya nos da la prueba de que ha bajado el hierro. El momento elegido para fundir fue una cálida noche del verano, tal vez porque el fuego, en contacto con la oscuridad, conforma un encuadre sugerente. El horno, alimentado a lo largo del día, permanecía en tensión hasta que las chispas acabaron adueñándose de la noche. Me sentía muy un peligro bastante grande, pero en el fondo digo, esta gente no puede llegar a acercarse al fuego porque realmente no puede llegar a aguantar. Pero la emoción también era tremenda, que ver, estar acostumbrado a fundir solo, a ver una masa de gente al costado venga a gritar y pegar gritos. Era algo inexplicable.
¿Pasaste miedo por la gente? ¿Pasaste miedo por tu campana? Pasé miedo por la gente realmente, ver una avalancha de gente que en un momento dado se podían... Por mis campanas sabía más o menos que si tenía que salir todo como yo había pensado, pues no había problemas. Tras 2 días de reposo, se desentierran los moldes. Primero se extrae del hoyo el más pequeño y se abre en presencia de los escolares de la localidad. Nadie acaba de creerse que las entrañas de esa pasta informe guardan una campana en perfecto estado. Unos brazos jóvenes y otros no tanto dan la bienvenida a este nuevo ser que a partir de este preciso instante ha pasado ya a formar parte de la historia de Albelda. En ese momento estabas emocionado, pero ¿te hubiera gustado sonarla a ti primero? ¿Qué va? O sea, lo compaginé bastante bien la campana, que era un símbolo que nacía, o sea, que hasta el punto que hice el molde, la fundí, vi algo que nacía, o sea, la gran historia, todo el mundo estaba esperando la campana. Y entonces se juntaron dos generaciones, que fue el señor mayor y la cría, que para el señor mayor pues podía ser el último toque de campana y para la cría el primer toque de campana. Serafina Beitua, nuestro gran y querido gaitero, quiere estar presente en el primer canto. Los dos juntos harán bailar y soñar con la danza, con la fiesta. La operación se repite con el segundo molde y Abel lava la campana antes de ser bautizada con vino de esta tierra. Los niños, que han seguido con atención el trabajo de cada día, amigos y ayudantes de Abel y Vicente,
que han puesto a refrescar la bota y servido de enlaces en sus bicis, que escribieron sus deseos en cartas que encendieron el horno, que pusieron su peseta para fundirla en la campana. Los niños, dueños del sonido, quisieron saludar sorprendidos a su nueva vecina uno a uno. Y contarán mañana: ¿ves? Esa campana tiene algo mío dentro. Y yo la vi nacer.